Hola, hoy comenzaremos haciendo lo que es la primera parte. Va a ser el zapatito de oliva. Espero sea de su agrado. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Dos, tres, 4, 5, 6. Ponemos nuestro segurito, cerramos el anillo y vamos a comenzar a hacer 6 aumentos. No se les olvide poner el segurito. Ahí está mi primer aumento. En la tercera vuelta vamos a comenzar haciendo 3 aumentos. Ponemos el seguro. 1, 2. Después vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y después vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2. Y terminaremos con 3 puntos bajos. Y en esta vuelta nos tuvieron que haber quedado 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a hacer por 3 veces. Después de haber hecho un punto bajo y un aumento por 3 veces, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. De nuevo, vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 3 veces. Terminaremos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y esto nos va a dar un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Haremos un aumento después. Y esto lo repetiremos 3 veces. Después haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y haremos 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Después haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y nos quedará un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 3 veces. 1, 2, 3, el aumento. Uno, dos, tres, el aumento y terminaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3.
y en esta vuelta número 6 nos tiene que quedar un total de 36 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 7 a la 14 vamos a hacer 36 puntos bajos sin aumento ni disminuciones. Terminamos la vuelta número 14 con 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1. Ponemos el segurito siempre para no equivocarnos. 2. 3. 4. Ahora vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir por 6 veces. Así que va a ser otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, disminución. Y así lo vamos a hacer alrededor de la vuelta. Y en esta vuelta nos tiene que quedar un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a hacer 3 puntos bajos. Está 1. Ponemos el segurito siempre, siempre, siempre. 2. 3. Haremos disminución. Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta y nos tiene que quedar un total de 24 puntos bajos. Muy bien, ahora de la vuelta número 17 a la 20 vamos a hacer 24 puntos bajos sin disminución ni aumentos. 4 vueltas, 17, 18, 19 y 20. 4 vueltas de 24 puntos bajos. Yo hago las mías y regreso. Bueno, aquí en la vuelta número 20 lo que vamos a hacer es empezar a rellenar nuestro zapatito. Como verán, ya se está formando. Esta es la punta del zapato. Vamos hacia arriba y luego hacia arriba. Entonces vamos a rellenarlo porque vamos a ir cerrando cada vez más el zapatito. Lo relleno y regreso. Una vez que ya llenamos en la vuelta número 20, ya le pusimos la esponja, entonces ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución por 6 veces. 1, 2, ponemos el segurito. 3. Y hacemos la disminución, que es tomando las hebritas de afuera. Y esto lo vamos a hacer 6 veces. 1, 2, y tomamos las hebritas de afuera. Y esto nos va a dejar un total de 18 puntos bajos. Hago el mío y ya regreso. Muy bien, ahora de la vuelta número 22 a la 33 hacer un total de 12 vueltas de 18 puntos bajos. Hago los míos y regreso. Bien, aquí ya terminamos las 12 vueltas. Así es como está quedando el zapatito de Olivia, de Oliva. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo. Le metamos bien la borra. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien apretadito. Ahí va. Ahora vamos a comenzar por seguir disminuyendo. Miren, ahora con su mano aquí en la puntita le vamos a hacer así para que se haga chatito el zapatito. Así. En la número 34 vamos a hacer un punto bajo
ponemos el segurito. Vamos a hacer una disminución, un punto bajo, una disminución. Esto lo vamos a hacer por 6 veces. Y esto nos va a quedar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 35 vamos a hacer 6 disminuciones. Agarrando las hebritas de atrás. Una. Dos. Tres. Cuatro, cinco, y seis. Aquí usted ya con una aguja le puede hacer terminar de cerrar este agujerito, o como yo, que le hago, entrelazo mi estambre y hago puntos deslizados. Hago un punto deslizado y aquí le recorto. Mire, aquí le recorto. Lo jalo. Y aquí, como en cualquier agujero, meto mi laza y termino de saturar mi... Aquí voy a recortar. Mire, aquí recorto. Ahora bien, con el estambre negro, entre la línea 15 y 16, contando de aquí de abajo, vamos a hacer esta línea negra. ¿Ok? Si ve, aquí va parejito. Entonces vamos a contar 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a introducir nuestra aguja . Vamos a tomar el estambre negro, color negro, y vamos a hacer 18 puntos bajos alrededor. Ahora en esta parte lo que vamos a hacer, si ven bien, aquí están las botas. Lo que vamos a hacer es el volumen de esta bota. Vamos a hacer esta pieza. Así que vamos a hacer, en nuestra bota vamos a introducir la aguja 1, 2, 3, 4, 5, en la vuelta número 5, en medio. Le metemos y vamos a dibujar un cuadrito de 18 puntos bajos. Aquí hago una cadenita. Y ahora sí vamos a hacer un cuadrito de 18 puntos bajos. 1. 2. 3, le vamos a ir dando a vuelta,
3, 4, 5, 6, aquí damos vuelta, 6, 7, 8, 9. Vamos, hay que tratar de no agarrarle la esponja para que no se nos vean nuestros trabajos sucios. Tratar de no tomar la esponjita. 10, 11. Hágale la vuelta aquí. 18. Voy a hacer otro más aquí. Forme un cuadro de 18 puntos, 18 puntos bajos. Muy bien, ahora te la voy a cortar este hilito que sobra aquí y luego lo introduzco así. Ahora la vuelta número 37 vamos a hacer de la 2 a la 8, porque haga de cuenta que aquí es la número 1, ¿verdad? Porque empezamos otra vez, esto ya va a ser otra pieza. Entonces esta es la vuelta 1, pero en la vuelta número 37, espero me explico, pero en la vuelta 1 a la 8 vamos a hacer 18 puntos bajos. Hemos terminado aquí las 8 vueltas de 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 38 y vamos a hacer 5 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Y esto lo vamos a repetir tres veces. 5 puntos bajos y un aumento. Y esto nos va a dar un total de 21 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 39, vamos a hacer de la 10 a la 14, 21 puntos bajos. Son 5 vueltas de 21 puntos bajos. Hago las mías y regreso. Bueno, una vez que hayamos acabado nuestras 5 vueltas, es momento de hacer el cambio de color. Lo que vamos a hacer es en el último punto, vamos a hacer el punto bajo. Este es para las personitas que no saben. Haga cuenta que no lo va a cerrar, lo va a cerrar con el color blanco. Con el color blanco. Y con este color blanco, yo le cierro así. Hago un punto. Trato de meter mi color café aquí abajo. Sí. Y voy a hacer otro punto. Y ya con este punto cortamos el color café. Ahora sí, con el color blanco vamos a hacer 21 puntos bajos. Aquí van 18, 19, 20, 21. Ahora vamos a hacer en la vuelta número 41, vamos a hacer 2 vueltas de 21 puntos bajos poniendo nuestro segurito.
aquí están mis 21, mis dos vueltas de 21 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de 21 puntos bajos, pero vamos a hacerlo en flow, que significa que vamos a agarrar solo la hebra de afuera. 1, 2, 3, ponemos el segurito, hago los míos y regreso. Muy bien, aquí están mis 21 puntos bajos en flow, perdón. Entonces ahora en la vuelta número 43 vamos a hacer 3 vueltas, que es la 19, la 20 y la 21, de 21 puntos bajos, pero ya agarrando las dos hebras. Bajos. Ahora lo que voy a hacer es nada más hacer un nudo deslizado, agarro hebra y cortamos, jalamos y vamos a doblar esta botita como si fuera un calcetín, que es lógico que es un calcetín, es el calcetín de oliva. Miren, escondemos la hebra, vamos a esconder esta hebrita, bueno, pues aquí está nuestra bota, ya está lista. Ahora lo que sigue de aquí es que vamos a hacer la pierna, señoras. Mire, yo tengo esta pierna, aquí está, yo le voy poniendo, al momento que vayamos a ir haciendo la pierna, la vamos a tener que ir rellenando, porque si no se nos va a hacer muy difícil después rellenar. Si usted la quiere con alambre, vaya consiguiendo un alambre para que le ponga también. Así que cuando vaya más o menos por aquí de la piernita, le introduce el alambre y le va metiendo el algodoncito alrededor, ¿verdad? Así es como queda la pierna de oliva. Entonces, para hacer esta pierna, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así que esta es la vuelta número 1. 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Yo lo que tengo es que nunca comienzo con cerrar el anillo y hacer una cadena. Simplemente introduzco mi aguja en el primer punto y ahí mismo hago mi primer aumento. Luego le pongo el segurito. Luego ya hago el resto de mis aumentos. Es mucho más fácil a estar subiendo cadena y esas cosas. 2. Cinco. Seis. Seis aumentos, en total son 12 puntos bajos.
Ahora muy bien, en la vuelta número 3 vamos a agarrar un papel porque de la vuelta número 3 a la 52 vamos a hacer 12 puntos bajos. Acuérdese que tiene que, para que le quede así parejita más o menos, que no esté tan chueca y no batalle, vaya haciendo los puntos y va rellenando, va haciendo los puntos y va rellenando. Entonces nos vemos en la vuelta número, pues sí, cuando terminemos la número 52, ¿ok? Pues bueno, aquí hemos terminado ya las 50 vueltas de 12 puntos bajos. Aquí están las piernas de oliva. Este es el zapato. En el próximo video vamos a empezar a hacer el cuerpo, la segunda parte del video. Aquí estamos, aquí están sus botas. Mire. Así que en el próximo video comenzaremos haciendo lo que es el cuerpo. Aquí está. Que les guste, que se suscriban a mi canal para que no se pierdan las notificaciones y estaremos subiendo varios proyectos, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video.